Buenos días, estamos aquí con la profesora Carmen Mariana Moreno Zambrano. Presente. Estamos también con la profesora Amparo Pantoja Arteaga. Listo. Y la profesora Melba Marina Ruales Cupacán. Presente. Listo, ya nos van a identificar los problemas que existen en el centro educativo. Entonces, comenzamos con la profesora. En nuestro diario trabajar, yo personalmente me he podido dar cuenta de que los estudiantes demuestran un bajo rendimiento en el aprendizaje, sobre todo tratándose de la poca comprensión en los contenidos de un tema. Eso es muy preocupante para nosotros y queremos dar solución a esto haciendo uso adecuado de las TIC, que es la última capacitación que hemos obtenido para mejorar esta situación. Para llegar a esta conclusión hemos hecho un diagnóstico previo para ver el nivel de rendimiento de los estudiantes. Y después de haber descubierto cuáles son las causas principales, hemos tomado diferentes alternativas para ver si mejoramos la situación. Como en la actualidad lo más importante son el tema de los computadores, de las TIC, queremos hacer uso adecuado de ellas para mejorar esta situación en espera de que los resultados sean los mejores. Mis compañeras complementarán otras evidencias. Sí, el proyecto tiene como título Concentra tu atención y mejorarás tu aprendizaje. Para eso nos hemos propuesto el siguiente objetivo: mejorar la capacidad de comprensión lectora en los alumnos del grado cuarto a través de la aplicación de diversas prácticas pedagógicas involucrando las TIC en este proceso. Este sería el objetivo general. También nos hemos planteado unos objetivos específicos. El primero es hacer un diagnóstico del nivel de comprensión lectora en estos alumnos. El segundo es implementar las TIC en el proceso de comprensión lectora. El tercero, realizar un seguimiento de los aciertos y las dificultades encontradas en el proceso. Y el cuarto sería evaluar resultados para determinar conclusiones. Claro está que este proceso nosotros lo vamos a, o se puede realizar no en un solo momento, sino que pues, pensamos que esto va a través del tiempo, ¿no? A ver qué resultados obtenemos para ver si es que hemos mejorado o no y ver qué otras cosas podemos implementar. Listo, bueno. Nos parece muy importante la capacitación del ingeniero Carlos sobre el programa Cuadernia. Este va a ser algo fundamental para trabajar lo de comprensión lectora, porque allí se nos presentan diferentes temas, por ejemplo, elaborar crucigramas, elaborar sopa de letras, preguntas y respuestas, donde no va a ser de una manera monótona, sino activa, que nuestros estudiantes estarán como atentos, alertas a estos programas. Gracias. Bueno, gracias. Igual, ingeniero. Buenos días, estamos con la profesora Melba Marina, que nos va a explicar la descripción del contexto. Bien, ingeniero. Estamos ubicados nosotros en el Centro Educativo María Goretti, la cual pertenece a la vereda La Palma, al sur del corregimiento de Santander, municipio de Túquere. En este lugar es donde se encuentra ubicado nuestro centro educativo. Aquí atendemos un número de 52 estudiantes, todos son de bajos recursos económicos, sus padres son personas laboriosas dedicadas al cultivo de verduras, de la papa, el haba y al cuidado de animales de especies menores como son las gallinas, los conejos, los cuyes, ganado vacuno y también ganado porcino. Además, los habitantes de este lugar también se dedican al comercio, al procesamiento del queso,
que lo distribuyen a diferentes lugares, tanto del departamento como fuera de él. En este lugar, los estudiantes que están asistiendo nos tienen preocupados porque el rendimiento académico es bajo, para lo cual nos hemos reunido entre las compañeras, analizamos la situación y gracias al apoyo del ingeniero Alexander Bravo, que con su experiencia y su facilidad de hacernos comprender las cosas, vamos a hacer uso de las TIC para ver si mejoramos esta situación. Bueno. Para esto nos hemos propuesto un proyecto. Nuestro proyecto tiene como título Concentra tu atención y mejora tu aprendizaje. También tenemos un objetivo general que lo hemos venido trabajando con nuestras compañeras. Mejora la capacidad de comprensión lectora en los alumnos del grado cuarto. Para poder mejorar la comprensión lectora, nos hemos propuesto trabajar un proyecto, el cual tiene como título Concentra tu atención y mejora tu aprendizaje. Para lo cual tenemos el siguiente objetivo general: mejorar la capacidad de comprensión lectora en los alumnos del grado cuarto a través de la aplicación de las TIC y nuevas prácticas pedagógicas. También tenemos unos objetivos específicos. El primero es diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los alumnos del grado cuarto. Luego, implementaremos las TIC en el proceso de comprensión lectora. También realizaremos un seguimiento para mirar los aciertos y dificultades que presentan los alumnos en este proceso de la comprensión. Y por último, evaluaremos los resultados determinando conclusiones y nos propondremos las actividades correspondientes para, con la ayuda de Dios, la ayuda de los capacitadores, poder progresar en este aspecto. Gracias. Bueno. A ver, las diferentes actividades que nos hemos propuesto realizar se harán en conjunto, teniendo en cuenta de elaborarlas de manera que podamos obtener unos resultados óptimos. Eso es lo que esperamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. A ver si leo. Sí. Listo. Esas son las preguntas que se le van a hacer de acuerdo a un texto. Hola niños, ¿cómo están? Bien. ¿Listo? ¿Cómo les pareció esta actividad que realizamos con ustedes? Buena. Buena. Listo. ¿Pero tuvieron dificultades ustedes? Me imagino que sí. ¿Cuáles dificultades tuvieron? El tiempo, ¿por qué? ¿Era como muy estresante estar mirando el tiempo o qué pasaba con eso? El tiempo corría más rápido y no nos daba tiempo para hacer. De pronto el tiempo, mucha presión, ¿no es cierto? ¿Qué otras dificultades encontraron, por ejemplo? ¿Por qué creen que sacaron a veces unos puntajes como muy bajitos? ¿Por qué creen? Porque estábamos mal. Estaba mal, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No entendían las preguntas o qué pasaba? No entendíamos. ¿Ah? Estábamos con miedo. ¿Con miedo? ¿Tenían un poco de miedo? ¿Por qué creen que tenían miedo? Las preguntas estaban difíciles. ¿Por qué ustedes no, cuando había una pregunta, no miraban en el cuaderno? Porque ahí estaba el texto. De ese texto salían las preguntas. ¿Se olvidaron de consultar en el cuaderno? ¿Qué otras dificultades tuvieron? ¿En el manejo del mouse o del computador? No, nada más. No, yo nada más. Listo.
Este proyecto que estamos haciendo es para que ustedes, a través de la comprensión de lectura, puedan analizar y responder bien en el área de matemáticas. ¿Listo? ¿Qué sugieren que hagamos? ¿De pronto que más prácticas de esto o qué piensan? ¿Qué piensan que puede incrementar su nivel de aprendizaje en cuanto a esto? ¿Cómo creen que pueden mejorar en la comprensión de lectura? ¿Cómo quisieran que fueran las cosas para que comprendan mejor? Cualquier idea que se les ocurra. Las preguntas más fáciles. Bueno, puede ser entonces una opción. Bueno, niños, entonces manden un saludito. Pues. Adiós. Bueno, chao. ¿Y en cuánto? O sea que la va a repartir. Ustedes ya saben qué operación yo hago cuando me toca repartir en partes igualitas. Toda esa plata de la semana, él la va a repartir entre los 5 hermanos más él. Y se pregunta, ¿cuánta plata recibe? Mira rápido. Hola niños, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, ¿cómo les parecieron estas actividades que estuvimos trabajando? Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque algunas estaban difíciles. Ah, ¿qué estábamos trabajando? Preguntas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y algunas estaban difíciles, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué creen que pasaba esto, que eran difíciles? Porque cómo, porque ajá. Que no hemos estudiado. No, porque, bueno, porque no sabíamos qué teníamos que hacer con los números. No sabían qué tenían que hacer con los números. Uh-huh. ¿Y por qué creen que se da eso? Lo que estábamos trabajando con las profes era la comprensión de lectura. O sea, que ¿qué es eso? Que ustedes cuando lean un texto absorban esa idea y la tengan en su cabeza y sepan, comprendan lo que están leyendo. Eso se llama comprensión de lectura. Bueno, y en eso estamos trabajando en el proyecto. ¿Les gustaría que las profesoras sigan aplicando estas herramientas de informática? Sí. Bueno, ¿tuvieron alguna dificultad en el manejo? Sí. ¿Cuáles? Dígame. ¿Qué dificultades tuvieron? Yo del mouse. ¿Del mouse? Entonces esto quería como más práctica, ¿no es cierto? Sí. Eso les pudo obstaculizar un poco en cuando tenían que contestar las preguntas. ¿Otra cosa que les haya causado, por ejemplo, en alguna actividad que no hayan podido desarrollar porque no sabía manejar muy bien las herramientas? Por ejemplo, otro aspecto. Él dijo que no sabía manejar el mouse. ¿Sabían, por ejemplo, manejar el programa? No. ¿Les pareció difícil? Sí. ¿Difícil manejar ese programa? Sí. Bueno, eso es cuestión de práctica. Listo, niños, entonces un saludito, pues. Adiós. Bueno, chao. Adiós. ¿Qué condiciones consideran se requieren en la institución educativa para aprovechar las TIC? Involucrar las TIC en las diferentes áreas del conocimiento, porque la intensidad horaria nos da para una sola hora semanal de sistema. Uh-huh. Entonces, en esa hora no alcanzamos a hacer mucho. Necesitaríamos que en todas las áreas estén involucradas las TIC. Y ampliar, ¿no es cierto? Eso.